¿Dónde naciste tú, Patricia? Yo nací en el sur de Brasil, cerca de tu tierra, la última provincia de Brasil, que diría casi que no es Brasil. Si un brasileño o un gaúcho me escucha y se siente muy brasilero, o algunos van a estar de acuerdo conmigo y otros no. Pero mi provincia es muy parecida a Uruguay, tiene las geográficamente lomas, no hay montañas, es más al norte de mi provincia. Fuimos de una cultura jesuítica, mucho indio charrúa, que decir, después llegaron los portugueses. Es decir, hay la cultura del asado, del gaucho. Somos más duros para hablar, no somos igual a los cariocas de acá, que son mucho más ondulantes para hablar. Incluso hace mucho tiempo que no voy a Río Grande do Sul, que es mi provincia, y cuando fui allá dije, uy, qué duro que somos para hablar, no tenemos esa cadencia del portugués. Incluso en mi provincia se usa la palabra entonces, huasca, cosas muy, bueno, tenemos el mate para variar, un kilo de yerba en el mate, porque siempre es muy grande nuestro mate, nada que ver con el mate argentino, chiquitito, casi para desmayar de tomar el mate ese. Y es una cultura, a mí yo aprecio el gaucho, porque es muy parecido a Uruguay. ¿Y cuándo te viniste para la Argentina? Pues hace mucho. Yo creo que fue al gobierno de Videla, mira vos. Mira vos. Y no tenía noción de nada, nada. Estaba muy apasionada y quería vivir en la Argentina. Estaba con mi ex marido, fascinada. Entonces, en la política no me interesaba nada. Era realmente esas cabezas que están en otro lado. Y después ahí fui, con el tiempo fui viendo toda la cultura de Buenos Aires, toda la política, conocí muchísimo, todo de Buenos Aires me interesó, los pintores porteños, el museo, me empapé en la cultura porteña, los pintores me encanta. La verdad que tiene una muy, muy excelente pintura. ¿Y vos empezaste a pintar ya desde Brasil o tu ingreso en el Pellegrini fue tu inauguración en la pintura? Roberto, yo hice la Porredón, no llegué al Pellegrini, Pellegrini. Y era una asignatura pendiente, porque para mí ser pintora era ser pobre. Y no quería ser pobre, te confieso. Entonces entré en la facultad de Río Grande do Sul de actuaria. Te imaginas, nada que ver. Matemática, contabilidad, administración. Hice la carrera, la abandoné, me casé. Y dije, estaba feliz de la vida. Dije, ahora. Pero había una. En el colegio donde yo estudié, había una profesora alemana que te enseñaba acuarelas, enseñaba óleo. Y me da un cosquilleo, digo, ay, qué lindo. Pero no me animaba. Además era esa cosa de diciendo, uy, será gente muy loca, muy fuera de la casita, como se dice. Y no me animaba. De repente, cuando estaba ahí en la calle Las Heras, había una manifestación, o ni me acuerdo más, pero había pintores pintando afuera de la Escuela Porredón. Y paré ahí y dije, uy, qué lindo, sí, quiero ir ahí. Y me inscribí. Y se me fue yendo diciendo, bueno, acá no hay ningún loco que no esté afuera también. Somos todos iguales. Fue muy
para mí me encantó el ambiente, mucho. Y después fui viendo talleres también para, como se dice, solo la escuela no era suficiente.